con diversas convocatorias enfocadas a las mujeres rurales víctimas del conflicto armado y comunidad LGBTI. La gobernación del Valle del Cauca buscará sacar a flote la economía del departamento. Se trata de una estrategia liderada por la Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual, que incluye la entrega de recursos y capacitaciones. Vamos a realizar, por ejemplo, este semestre, vamos a realizar una convocatoria con mujeres rurales víctimas del conflicto armado, el cual vamos a realizar un proyecto de verduras gourmet, el cual van a ser ayudadas no solo con capital semilla, porque no queremos que nuestros emprendedores solo reciban los recursos o el capital semilla, sino que nosotros les ayudemos a ser sostenibles. Adicionalmente, se apoyarán los negocios o emprendimientos que por efectos de la pandemia tuvieron que cerrar. ¿Qué emprendimientos queremos tocar? Queremos tocar los emprendimientos que por nuestros fondos o por nuestra Secretaría Valle y o el Fondo o la Secretaría de Desarrollo Económico hayan sido apoyados. Queremos llegar a esos, porque no queremos en estos momentos llegar a emprendimientos nuevos. Queremos ir a los que en estos momentos estaban sostenibles y que por la pandemia tuvieron que cerrar sus puertas. Finalmente, desde la Secretaría se adelantan otros proyectos como la Red Empresarial Consciente, la cual tiene como objetivo tener empresarios con sentido social y enfoque de género, que incluyan dentro de sus nóminas a mujeres víctimas de violencia o a personas con diversidad sexual. Con el objetivo de seguir impulsando proyectos productivos y el emprendimiento del departamento, la Gobernación del Valle ha entregado recursos para el proyecto de comercialización de café de conservación en una institución educativa en el municipio del Dobio. La administración departamental pasada entregó 4 millones de pesos para impulsar esta iniciativa de impacto social, educativo y económico. Ahora con la doctora Clara Luz nos hizo entrega de otros 2 millones de pesos, que serían 6 millones en aproximadamente año y medio, que la gobernación le ha entregado a este proyecto. Es muy satisfactorio para nosotros como institución, y mucho agradecimiento a la gobernación porque nos ha fortalecido el proyecto. Con estos recursos se mejorará un beneficiadero de café y una pasera solar en la nueva sede de la institución educativa. Nosotros le damos un valor agregado al café. Lo vendemos tostado y molido, lo vendemos con yogur, lo vendemos en tinto, nos invitan a las ferias anuales del municipio, a las ferias de emprendimiento, y representamos con mucho orgullo la institución José María Falla. Con el emprendimiento también se producen abonos orgánicos con la pulpa de café y producen lombriz como actividad económica con proyectos de agricultura orgánica. Los billetes de Lotería del Valle, que no pudieron jugar durante 6 semanas por la suspensión de los sorteos debido a la pandemia por el coronavirus, volvieron a manos de los apostadores durante el primer semestre del 2020 para cambiar vidas. El número 0780 de la serie 155 fue vendido, y con ese se han ganado el premio mayor en esta cuarentena. Los billetes de la del Valle se han metido en el corazón de los vallecaucanos y colombianos, motivo suficiente para que el gerente de la beneficencia fuera hasta la calle de los loteros en Cali a reconocer su aporte. Nosotros veníamos antes de COVID, antes de esta pandemia, vendiendo alrededor de 900 millones de pesos en cada sorteo. Hoy, en plena pandemia, estamos en un 80% de esas ventas. Los billetes pareciera que asimilaron el eslogan de la gobernadora Clara Luz Roldán, del Valle Invencible, porque también llegaron a las plataformas digitales para hacerle el quite a las dificultades. Comprar la lotería a través de un celular ya es posible. Esos canales de venta los estamos incrementando, y es también una fortaleza para mostrar en este primer semestre. Como hijos que impulsan su casa matriz en esta coyuntura, los billetes han tenido como aliado el juego de chance con sus 5 operadores. Nosotros estamos muy felices con los concesionarios porque ellos han cumplido su labor y hacen unas grandes transferencias al sector salud. En lo que ha corrido este semestre, se han transferido alrededor de 12 mil millones de pesos a la salud. Ello resulta de trascendencia vital. Además del chance, los billetes que cambian vidas le han aportado a la salud de los vallecaucanos, transfiriéndole a la gobernación 3.396 millones de pesos producto de ventas por 17.759 millones de pesos en los distribuidores y 2.248 millones de venta en línea. Otro aliado importante han sido los bienes inmuebles y edificaciones, que están ocupados en un 91% y sometidos a mejoramientos.
tenemos alrededor de 180 bienes inmuebles de la entidad, los cuales arrendamos, y que estos ingresos permiten la liquidez financiera de la entidad, entre ellas cumplir con el pasivo pensional y también los gastos de funcionamiento. Los billetes de la Lotería del Valle están cambiando la vida de los apostadores y de su casa matriz, la Beneficencia del Valle, cambio generado desde un plan estratégico colectivo. Esta gestión que está adelantando la Beneficencia del Valle con su Lotería del Valle es del liderazgo también que ha ejercido nuestra gobernadora del departamento, la doctora Clara Luz Roldán, quien de manera muy firme nos da directrices para sacar adelante la empresa. Y también un reconocimiento a nuestra junta directiva. En esta pandemia, los billetes de la Lotería del Valle se dejaron imprimir para hacer homenaje, entre otros, a deportistas y trabajadores de la salud. También fueron testigos de los bonos solidarios que fueron entregados al gremio de loteros. Les hemos entregado a más de 1.200 loteros en el Valle del Cauca bonos de alimento. Hemos llegado de manera permanente en 3 oportunidades. Yo, desde muy joven, inicié con la venta de lotería y crié a mis hijos. Me hice a mi casita también y de esto estoy sobreviviendo. Yo le agradezco mucho a la Lotería del Valle, porque con la Lotería del Valle crié a mis hijos, tengo mi casita y tengo trabajo. Gracias a Dios, todos los días le doy gracias a Dios. Los billetes de la Lotería del Valle, que se metieron en el corazón de los vallecaucanos, quieren seguir quedándose con su mayor de 3.500 millones y su plan de premios de 12.000 millones de pesos en manos de las familias vallecaucanas y colombianas para seguir cambiando vidas.